Vamos a escuchar en este momento al ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Más atrás. ¿Qué? Aquí. Solo esperamos unos momentos para que se instale la prensa. Muy buenos días a todos. Buenos días a la población salvadoreña. Este día es un día histórico para el país. Este día es un día en el cual tenemos una nueva esperanza en el marco de esta enfermedad que ha generado complicaciones a nivel mundial y que algo tan pequeño puede traer tanta beneficio y tanta esperanza para un pueblo. Este día llega a nuestro país el primer lote de vacunas para COVID-19. Esta estrategia que va a dar fin a esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones a nivel mundial, pero que por supuesto con el esfuerzo de la población salvadoreña, con el esfuerzo de todas las instituciones que han estado en pro de la salud de la población salvadoreña y con todo el apoyo del presidente Nayib Bukele, hoy estamos consolidando esta estrategia. Es una alegría, es un honor y un orgullo poder estar trabajando para la población salvadoreña desde las diferentes carteras de Estado, desde el equipo del presidente Bukele, un equipo articulado que ha estado siempre velando por la salud de la población salvadoreña y que este día nos da esa alegría de poder tener el primer lote de 20.000 vacunas para la población salvadoreña, específicamente iniciando en la primera línea, esa primera línea que está en contacto, esa primera línea que está garantizando la salud de la población salvadoreña. Debemos agradecer al Instituto Serum que nos ha podido brindar esta vacuna, también al gobierno de la India, ¿verdad?, a su primer ministro, y por supuesto a la farmacéutica de AstraZeneca, en la cual desde junio del 2020 se han iniciado todas estas conversaciones y hoy consolidamos la llegada del primer lote, que ha sido mediante la adquisición nacional por parte del gobierno del presidente Bukele. Esta primera parte va a iniciar directamente la primera línea de contacto directo, justo desde este momento, a través de todo el cumplimiento de la cadena de frío, nos vamos a trasladar hacia el Centro Nacional de Biológicos del Ministerio de Salud, donde se van a resguardar estas vacunas en su cadena de frío y posteriormente este día se inicia la vacunación a nivel nacional a partir de la tarde. Es una alegría, es un honor poder comunicarle a la población salvadoreña el esfuerzo que han hecho, la promoción de la salud, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Ahora también nos da una alegría de poder integrarlo con la estrategia de vacunación. No nos vamos a cansar de decir gracias a la población salvadoreña por el esfuerzo, gracias a toda la primera línea, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional Civil, a los diferentes entes del gobierno y también a los diferentes entes de la sociedad civil que han estado salvaguardando la vida de la población salvadoreña, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, apoyando todas las medidas que han sido emanadas por parte del Ministerio de Salud, en el cual siempre se ha tenido como un objetivo principal y ese objetivo principal es la salud de la población salvadoreña. Agradecemos siempre al presidente Nayib Bukele que nos ha dado todas las herramientas y que esto precisamente es una muestra, es un ejemplo de que cuando se trabaja en equipo, que cuando se trabaja con un objetivo único, el bienestar de la población salvadoreña, se logran grandes cosas. El país está preparado para iniciar la vacunación, se tiene toda la logística y esperamos pues que se complete toda estrategia en el menor tiempo posible. Gracias nuevamente a la población, gracias a todas las instituciones, a todos los países amigos, a todos los sectores de la sociedad que han apoyado al Ministerio de Salud, gracias al presidente Nayib Bukele que nos sigue dando las herramientas y esperamos que con esto cerremos esta pandemia, que con esta estrategia terminemos todos los efectos negativos que la enfermedad ha tenido a nivel mundial, como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia a nivel mundial. Que la población se sienta orgulloso, El Salvador ahora está cambiando, El Salvador se está transformando, se está desarrollando y está siendo un ente, está siendo un hito histórico a nivel mundial de un país pequeño, pero que está teniendo resultados muy favorables y que está teniendo decisiones muy acertadas para el bienestar del pueblo salvadoreño.